Hey, Pastor Dana here. Hola, Pastor Dana aquí. Friday, Entre el viernes 28 de agosto y jueves 4 de septiembre tuve una serie de vislumbres y sueños que se alargaron cada noche. I'm seeing Y veo más y más cosas en mis sueños que son apocalípticas. frightening. Espantosas. I'm No not sure that comparto frightening estos is the right sueños word. que vi para causar miedo a la gente. But I saw the Pero calendar vi el and calendario de November and March diciembre y vi slowly un dedo subrayando moving lentamente, forcefully, como si empujara lenta y underlined and bolded fuertemente, in December. subrayando el nombre Skipped over diciembre. January, Pasó a enero y just lo slowly finishing. subrayó con la misma lentitud que fue First empujando. thing I saw Lo was people primero que waiting vi in fueron line for largas emergency filas de comida. departments. Vi gente And then esperando standing por in lo que line for parecían doctors and horas. I saw Estaban this in haciendo the fila y airports. no en autos. Y vi esto en I saw todo el ships país. and Vi boats barcos en los puertos on de la both costa east and este y west oeste. coasts, Simplemente and I was estaban inactivos. nothing. No había nada moviéndose en el mar, nada. Vi I un saw titular que headlines decía that que el nothing índice but báltico industry seco was está dead. muerto. Nothing Dijeron que but industry nada and se trade movía balance en were comercio lost. en todo el mundo. And one Y thing I una cosa noticed que was vi es que no había speculation. luces There were no navideñas. broad Era displays diciembre, or no new había sales or exhibiciones merchandise. navideñas, no se mencionaron And of course, ventas, the sin fact luces that most of the navideñas, sin displays were sold exhibiciones out meant navideñas, that sin most Santa of those Claus, sin merchandise had no cosas effect on the war at navideñas. all. It was a great Había sadness una out gran there in tristeza those sobre la areas. tierra y la People gente seemed very parecía muy dazed and aturdida very y muy confundida. confused. But there were Christians Pero who hubo stood out and cristianos said que they se had faith and destacaron porque impressed. tenían We fe were y tenían like esperanza burning en torches Cristo on y fire, parecían como flaming carbón carrying torches ardiente wherever they y went. llevaban antorchas And a donde lot of quiera que people iban. rejected their Mucha approach. gente rechazó su enfoque, They pero kept mantuvieron rejecting su it. They fe y backed no out until people were retrocedieron a refused. encontrarle a la They gente a kept telling people Jesús that y their death seguían wasn't in diciéndole a la Jesus at gente que that moment. necesitaban They said, "You need desesperadamente a Jesus Jesús now. en You ese need momento. Jesus now. Necesitas You a need Jesús Jesus ahora. now. Don't Necesitas a wait. Don't Jesús give ahora. up No now." espere. No And tiene mañana. Necesita a a lot of Jesús people backed ahora. out, and Y there were mucho some fue who rechazado, kept pero había algunos surrendering que and venían y waiting se entregaban y oraban and y se being saved and salvaban en el praying. sueño. Saw what looked like Vi lo que shops and parecían restaurants centros that comerciales soon que se habían became convertido en shelters refugios for para people who were viviendas. Me lying weak recordó al and huracán relying on Katrina God. cuando llegó y al estadio de Hurricane fútbol. Katrina when it came through and the football stadium. Los negocios en estos centros It was comerciales true estaban in one way or cerrados, another, but I saw pero vi people gente en catres on y vi cots, and I cosas de saw difusión de outreach alimentos. things going on. Vi gente People que estaba fuera de out of lugar. place. Esto no era como un refugio Homeless and para personas sheltered sin and sick. hugar. Esto era como si algo hubiera pasado y la gente estuviera en albergues. I continue to see Sigo people viendo walking around propiedades with people cerradas. with Vi homeless people personas en with sus shelters casas usaban abrigos, with abrigos, mientras walls miraban por las closed all the cortinas way and cerradas. curtains Y and esto ha windows sido closed algo except constante en los sueños. in La the gente same dentro people de sus that casas saw mirando again lo que and estaba again pasando. Y cuando la and gente again. miraba por People who came las back that cortinas way se abrieron lo looking that suficiente para far que out yo pudiera ver lo que looking parecía that far nieve que away había en from la the road that carretera. was dimly Estaba dotted sucio, with gray oscuro, gris. No era nieve and blanca drifts of pura ice como and después de snow una and primera nevada fresca. snowfall. I saw headlines Vi titulares que nationwide decían, outages that cortes a plagued nivel southwest. nacional plagaron el Another headline suroeste. that said America's Otro electric grid titular que failed for decía, years. los Estados Unidenses no saben a quién culpar por la Until the oscuridad. darkness in the area is Y stretched beyond parte del Canada, área de la it was oscuridad before. se It wasn't extendía hasta everywhere, Canadá, era el norte. but I saw America Pero vi like a Estados lights Unidos flickering. como luces parpadeando. And it was like Y fue como all si across viera the el hot desert contorno de there todo el between país de Estados Alaska Unidos, and incluidos Alaska y Alaska Hawái. Hawaii. And it was like it was a Y light fue struck como right before a justo light goes antes out. de que se Right before apague the una sun luz, starts to flash and parpadea, goes low, comienza a parpadear. America was Así es como se a light veía. bulb Era como si suddenly. Estados Unidos fuera una bombilla a punto de fundirse. I saw vultures, I Vi saw poultry, buitres, vi buitres con food comida and medicine colgando was de leaking la all through boca. the room. Estos I could buitres see them eran getting pesados. Una I palabra que couldn't no me see them gusta getting usar through the back, es but these gordo, vultures pero were. estos buitres eran gordos Now they had y tenían rotting meat comida and decaying podrida colgando de la organs. boca. I saw Vi la depression depresión como as a una figure of a figura, como creature. una criatura, y And tenía it had una a face mascarilla mask on with con a una smile. sonrisa, pero It was asfixiaba a la being gente pushed y in the los middle. empujaba al sueño.
Luego vi el arco de St. Louis y vi gente parada bajo el arco de St. Louis con trajes de negocios muy, muy caros. Todos tenían relojes muy caros y a sus pies estaban esos maletines, más grandes que maletines. Me acordó a una maleta nuclear, un maletín nuclear del que hablaban en los años 80. De repente, todas sus alarmas se dispararon al mismo tiempo y los apagaron y agarraron su maletín y se metieron en estas camionetas SUV negras. Y por supuesto, el río Mississippi pasa por allí y divide el país y los vi subirse a las camionetas negras y se dirigieron hacia el este e iban por todos lados. Cada uno de ellos tenía un periódico Wall Street Journal bajo el brazo y gafas de sol muy oscuro. Los siguientes titulares que leía eran sobre caídas del mercado bolsa de valores, sobre pérdidas de rendimiento, y uno de los titulares declaraba simpatía por la esvástica. Vi multitudes cansadas, vi gente cansada, vi a muchos que perdieron la resolución de luchar debido a la nubosidad emocional en la nación. Escuché a cristianos, ese grupo de cristianos que andaba con esperanza. Los oí decir que se recuerden lo que Jesús había dicho sobre el invierno y tener que huir en invierno, pero seguían animándose unos a otros a la fe. Vi luces en todo el país y supe que estas luces eran iglesias. Ya fueran iglesias como las que pensamos hoy o si eran iglesias en las casas. Y sentí en mi espíritu, no escuché esto, pero sentí mientras miraba esto que estas iglesias mantenían calidez y esperanza en sus comunidades. Y esa figura blanca se levantó de una de estas luces y dijo, prepárate, 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 apóyate en la luz y mis promesas y no confíes en tu propia fuerza. Cada uno de esos sueños han tenido un calibre un poco diferente. Este sueño me dejó más inquieto. Los veo en vislumbres. Es como el avance de una película. Veré un poquito una noche y un poquito más la noche siguiente. Se agregan más detalles. Pero las escenas de las personas en los refugios, las filas de comida, el índice báltico seco muerto realmente, realmente me llamaron la atención y estas cosas pesaban en mi mente. No voy a intentar interpretar estos sueños. Siento que como atalaya solo debo compartirlos. Creo que parte de lo que va a pasar es obvio. Sigo viendo que cada vez las cosas que he visto en los sueños están sucediendo. No estoy tratando de justificar lo que digo en mis sueños. Solo creo que el Señor me está mostrando cosas para advertir a la iglesia. Y mira, si no estás preparado, si no tienes la comida y cosas así, podrías tener problemas con esto. En el primer video, esto con mi propia opinión personal, hablé de conseguir armas y municiones. Esto no era para que se pusiera todo Rambo con las personas, era para cazar animales para comer. Y ahora, si intentas encontrar un arma hoy, te va a costar conseguir un arma a menos que tengas amigos o familiares que se lo venden. La munición es difícil de encontrar. Algunas de las empresas que venden alimentos almacenables son ahora de 5 a 8 semanas hasta que pueda conseguirlos. Hay algunas empresas que han dejado de vender estas cosas. No es necesario ser un soñador o un genio o tener información privilegiada para comprender y darse cuenta de que estamos en problemas. Dios ha estado tratando de despertar a la iglesia para estar preparada y escuchar. El evangelio de la prosperidad está a punto de encontrarse en una realidad en nuestro país. Y estos profetas que están diciendo, o todo está bien, para estar ante Dios uno de estos días. Ellos tendrán que dar cuentas, al igual que yo tendré que estar ante Dios y dar cuenta por lo que estoy haciendo con estos sueños. No estoy tratando de ganar dinero con esto, ni estoy tratando de convertirlo en un foro. Un amigo me creó otra página de Facebook que ni siquiera he mirado. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene problemas para encontrar los sueños en situaciones sociales. Mi página de Facebook se ha disparado y ni siquiera puedo acceder a mi propia página de Facebook a diario. También creé una cuenta de Instagram porque muchas personas están tratando de conectarme a través de Instagram y no tengo
ninguna cuenta. Estamos tratando de difundir los mensajes y esa es la razón. No se trata de que yo tenga una cabeza grande porque todavía pastoreo mi iglesia, todavía vivo en la misma casa, todavía conduzco el mismo automóvil. No estoy haciendo grandes cambios debido a todo lo relacionado con los sueños, pero estoy tratando de advertirle a la iglesia que se avancen cosas. Y pastores y profetas, si le está diciendo a su gente que todas las cosas van a estar bien, temo por ustedes, temo por ti. Así que por favor, oren, oren agresivamente, oren específicamente, oren estratégicamente. Diga, Señor, ¿qué debo hacer por mi familia? Y hágalo. Manos a la obra, hágalo. He estado diciendo esto desde junio. Seguiré diciendo todo lo que el Señor me muestra. Seguiré compartiendo los sueños que el Señor comparte conmigo, pero no puedo obligarte a hacer nada. Sé lo que he hecho por mí y lo que sigo haciendo por mi familia. Hermanos, no ignoren las advertencias. Esto es todo lo que voy a decir.